Muchas gracias por estar de nuevo con nosotras en Miradas Políticas, una coproducción de la Agenda Política de Mujeres y de Palabra de Mujer del Canal de la Universidad de Costa Rica. Es un programa de análisis de la realidad política nacional desde diversas miradas femeninas. Es un programa en vivo. Puede llamarnos al 25 11 15 15 para hacer sus preguntas y comentarios sobre el tema de hoy. Acoso político, reto para las mujeres municipalistas. En estos tiempos, ¿verdad?, estamos escuchando mucho un llamado a las mujeres a participar en los procesos electorales municipales que se darán el próximo año, 2016. Y para hablar sobre temas, retos a los que se enfrentan las mujeres municipalistas, hemos invitado hoy a dos regidoras municipales. A Crisia Montoya, ella es presidenta del Consejo Municipal de la Municipalidad de Coronado, y a Carmen Celedón, presidenta también del Consejo Municipal de la Municipalidad de Montes de Oca. Muchas gracias por estar acá con nosotras en Miradas Políticas. Bienvenidas. Gracias. Gracias, gracias por invitarnos. 25-11-15-15. Vamos a hablar del acoso político en las municipalidades que viven o enfrentan las mujeres municipalistas. Carmen, usted tiene ya bastante experiencia siendo regidora, síndica creo primero, regidora en la Municipalidad de Montes de Oca. ¿Cómo ha vivido usted esas experiencias? Bueno, nosotros iniciamos en el 2002, en el caso mío, inicié como síndica porque en el momento era lo que se nos ofreció. Honestamente, en ese momento nosotros creímos que no íbamos a llegar al Consejo Municipal, entonces nos apuntamos. Fue toda una aventura porque teníamos cero experiencia, ¿verdad?, en política. Aún así, el cargo de síndica, que es en algunas veces es como menospreciado y se le resta importancia, yo digo que no hay cargo humilde ni hay proyecto pequeño. En cualquier representación se pueden hacer grandes proyectos. En esta vez nosotros nos iniciamos, algunas mujeres con algunos caballeros muy valientes que nos apoyaron, en el proyecto de Cruz Roja, de rehabilitarla, de traer la Cruz Roja a Montes de Oca. Habíamos estado muchos años sin el proyecto Cruz Roja y nos dimos a la tarea de volverla, de iniciar, y en el 2006, después de muchos años de hacer estudios, ¿verdad?, de factibilidad, logramos echar a andar ese gran proyecto, ¿verdad? Ahí terminó. Un periodo antes, terminé como síndica, tuve experiencias muy tristes, como por ejemplo irme una vez, que no me daba vergüenza decirlo, a la casa llorando, porque existe un acoso que nadie ve, es un acoso silencioso que te pueden decir en una esquinita o que te pueden decir en pleno en la sesión, y para uno iniciándose en esa aventura, ¿verdad?, de la política, es ofensivo, y llegar a una casa donde uno no le puede decir a un hijo o a una hija, bien, vengo llorando porque me pasó esto, entonces es doblemente, no haya uno con quien desahogarse. Sin embargo, fue un acercamiento a la comunidad, una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, y luego, no sé si Crisia quiere compartir y después seguir con la... Antes de eso, ¿qué le pasó en ese momento, ese primer momento? Bueno, tengo que decir la verdad, no lloré solo una vez, lloré como tres veces, pero me armé de valor y le dije a la persona que me había ocasionado esa molestia, si usted me vuelve a decir eso, yo le voy a contestar en pleno consejo. Y fue mágico, mágico. Creo que en ese momento ese compañero tenía la idea de que las mujeres que estaban ahí tenían que estar calladas, esperando tal vez que nos dieran el chance. Entonces, para mí me surtió mucho efecto eso. Y me armé de valor y salí adelante, ¿verdad? Sí, Crisia. Gracias, doña Marta. Bueno, efectivamente, ¿verdad?, uno desde el Consejo Municipal y más aún desde la Presidencia, en algunas ocasiones se quiere desvalorizar las propuestas que haga la Presidenta del Consejo o la Regidora del Consejo Municipal, ¿verdad? Quizás uno estaría diciendo o haciendo una propuesta de alguna moción o de alguna respuesta, alguna solicitud de correspondencia y demás, y está, va a usted por la mitad y por allá un compañero levantó la mano y uno ya y le da la palabra, ¿qué pasó? Y entonces termina de decir, pero la intención es que vean que es esa persona, ¿verdad?, quien está dando la idea, quien tiene el protagonismo, ¿verdad? Entonces, ya eso empieza a incomodar, porque entonces uno a veces tiene que defenderse, ¿cierto? No, Carmen, hay que defenderse, claro. Y decir, bueno, pero es que no me dejan terminar de hablar.
¿verdad? Sino que te interrumpen y más si hay público presente. Atendamos este grupo porque ya que faltaron otros y demás, pero yo nunca dije que no lo iba a atender. Pero es ese deseo de protagonismo, de que veas que tal vez nosotros los hombres somos los que más sabemos, ¿verdad? Del teje y maneje tal vez, o de la dinámica de consejo municipal, desde hablando de consejo municipal. 25-11-15-15 para sus preguntas o comentarios sobre nuestro tema de hoy. Acoso político, retos para las mujeres municipalistas. A ver, ¿ustedes creen que los hombres se sienten incómodos con la presencia de mujeres? Creo que sí, y creo que no lo manifiestan tan abiertamente, pero de alguna u otra manera, con comentarios, no votando, por ejemplo, las gestiones de nosotras, de alguna manera es la manera de ellos dar el mensaje. Usted no está bien, usted no me gusta, usted no, pero no te lo dicen abiertamente, ¿verdad? Obviamente se cuidan, y también se cuidan a quien se lo dicen, porque ya los caballeros que están ahí ya con el tiempo van aprendiendo a qué mujer le pueden decir y a qué mujer no le pueden decir, ¿verdad? ¿A qué mujer le pueden decir? Me parece que le pueden decir a la que se siente asustada de momento y no se expresa, y entonces de alguna manera le quitan también la manera de defenderse. Se la minimizan, por decirlo así, ¿verdad? Entonces yo creo que ellos sí saben a quién. Siempre se espera que la mujer sea sumisa, ¿verdad? Que le diga sí a todo, y que no sea, que no pueda como sobresalir entre los hombres, ¿verdad? Existe esa presión. Usted es mujer, usted está ahí, usted no puede fallar, usted no tiene ese derecho a fallar, a equivocarse en nada, a faltar tampoco. O sea, usted tiene que tener, que estar ahí. Ya, usted es mujer, usted quería eso, es mujer, pues ahí lo tiene, ahí está. Entonces ahora demuéstrelo, ¿verdad? Uno tiene más esa presión que los hombres. De hecho, en comisiones, quienes más trabajan son las mujeres. Cierto. Son las que más trabajan. Vamos a comisiones, hacemos informes. Y además de eso, algunos caballeros quisieran que las comisiones fueran de noche porque yo sí puedo ir. Oiga, pero si la coordina una mujer, que la coordine la mujer. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ella es la que va a tener que hacer el informe. Entonces yo no hago nada. A final de cuentas llega la sesión, se lee el informe y entonces empiezan el montón de críticas, ¿verdad? Uno esperaría un poco más de propuesta. Y no de ese montón de que empiezan a verle todos los errores al informe. Pero no saben que para hacer un informe, y Carmen no me dejará mentir, hay que inspirarse, ¿verdad? Claro. Carmen, hay que invertir horas, muchas a veces, días, fines de semana, tal vez un domingo, usted haciendo informe. O sea, desvalorizan, ¿verdad?, el trabajo que hacen las mujeres. Claro que algunas sí. Algunas veces, sí. Algunas veces. Sí. Y también creo que es que no es solamente el hacer el informe, implica el voto. Porque nosotros tenemos responsabilidad civil y penal. Entonces, también algunas mujeres de pronto, ¿verdad?, se cohiben por el temor a equivocarse en una votación. Ya sabemos que hay votaciones que han traído despidos, ¿verdad?, retiro de credenciales, ¿verdad? Y también a veces, a mí me pasó, tuve un estimado compañero que dos veces me llevó al Tribunal Supremo de Elecciones y pidió que me quitaran las credenciales. Ninguna de las dos veces lo logró, pero lo intentó, como diciendo, yo voy a ver cómo. Entonces, creo que en ese caso, sí tenemos toda esa serie de mensajitos de algunos compañeros, de algunos, porque también se trabaja con gente muy linda y muy caballeros, realmente caballeros, ¿verdad? Y es que eso es lo mejor, que nos complementemos, porque, o sea, tenemos, ¿por qué no trabajar hombres y mujeres igual, de tú a tú, ¿verdad? Con la misma colaboración, con todo eso, pero a veces no se logra, ¿verdad? También creo que a veces existe un poco de incomodidad por parte de algunos señores cuando sienten que la mujer está haciendo bien las cosas. Entonces existe, ¿verdad?, como esa incomodidad, entonces empieza esa presión. Y este año particularmente, yo considero que va a ser un año bastante fuerte, un año electoral. Muy duro. ¿Verdad? Entonces podría haberse ciertos enfrentamientos, ¿verdad?, que una como presidenta municipal tiene que saber cómo manejar todas esas situaciones. También no es tan sencillo, pero ya conforme va calentando una campaña electoral y las que estamos ahí sentadas dirigiendo un consejo municipal, las cosas se van a poner más difíciles. ¿Y los hombres tienen más experiencia? No, para nada. Yo le diría que estamos de tú a tú. ¿Y quién quita? Yo conste que defiendo, o sea, yo siento que el hombre y la mujer nos necesitamos. ¿Sí? Pero sin embargo, creo que la mujer es casi siempre más responsable. Agarra más cantidad de trabajo, produce más. Porque ya de por sí las mujeres tienen como ese perfil, ¿verdad? Sí. Y aquí se llega a trabajar, a colaborar con la comunidad. Y otra cosa que es muy, muy, muy grave es que en un consejo pueden haber 5 o 6 mujeres. Y si a una lo ofenden, nunca oye
el apoyo de las mismas mujeres. Entonces, ¿cómo salir adelante si entre las mismas compañeras no nos apoyamos, verdad? Eso hay que tener mucho cuidado, exactamente, porque podría existir tal vez que una mujer cuestiona a otra, pero no se lo hace directamente, sino se lo dice al compañero hombre para que sea él quien salga a Consejo Municipal a decirlo, ¿verdad? Existe ese estereotipo. Entonces, se lo voy a decir a mi compañero, fulano y tal, ¿verdad? Eso. También hay otra situación que a mí me ha pasado, que cuando la presidencia tiene la potestad, según Código Municipal, de nombrar las comisiones, y que alguna otra mujer se me acerque y me dice, por favor, no me meta en una comisión donde está fulano y tal. ¿Por qué no? Porque sabe que, sí, por ese temor, porque lo sienten necio, lo sienten que no las deja trabajar a gusto. O sea, es como eso, cuando a veces llega una persona como que siente que te roba la paz, ¿verdad? O tal vez escucha un comentario, y ojalá que no venga a la sesión de consejo. Porque están vigilando si hace las cosas bien o pensando sí, que todo lo hace mal. Entonces, existe a veces compañeros que se sienten así, con ese estrés, generalmente mujeres, ¿verdad? Con ese estrés y todo. Entonces, por favor, no me nombres en donde está. Perfecto, vamos a hacer una pausa y regresamos con esta buena cantidad de preguntas que están ingresando. Estamos conversando hoy sobre acoso político, un reto que enfrentan las mujeres en las municipalidades. Y hoy nuestras invitadas son Carmen Celedón, presidenta del Consejo Municipal de la Municipalidad de Montes de Oca, y Crisia Montoya, presidenta del Consejo Municipal de la Municipalidad de Coronado. Como vemos, no son cualquier mujer acá, ¿verdad? Estamos hablando de mujeres empoderadas y mujeres con poder para definir, tomar las decisiones de sus cantones, lo cual, como hemos visto, pues no es una situación que sea tan fácil, no solo porque la gestión es difícil, ¿verdad?, sino porque se enfrentan al ejercicio municipal siendo mujeres, ¿verdad? Y entonces encontramos ahí posiciones machistas, ¿verdad?, tradicionales, que piensan que la gestión, la labor de las mujeres no es buena y que a lo mejor las mujeres deberían estar en la casa y no en las municipalidades. Uh-huh. ¿Es así? Es así. Uh-huh. Bien. Dice Cinia de Santa Bárbara de Heredia, ya se sabe suficiente del acoso político que muchas mujeres sufren cuando representan a su comunidad. Eso no es un secreto. ¿Qué hacen los partidos y el gobierno para detener esto? No se escucha de medidas que tomen para contrarrestar esta situación y que más mujeres se animen a estar allí. Bueno, yo creo que los partidos políticos deben de ser más responsables, deben de instruir más a las personas que quieran llevar a las municipalidades, en este caso particular. Y bueno, ¿qué medidas se han tomado? Yo, por ejemplo, tengo más mujeres en comisiones y coordinando esas comisiones, empoderando, ¿verdad?, a esas mujeres para que ellas ya y sean las que coordinen. ¿Por qué? Porque generalmente se daba que algunas comisiones que podríamos llamar estratégicas, coordinadas por hombre, pero al final de cuentas la secretaria era la mujer y terminaba haciendo el informe la mujer. Usted es la secretaria, usted es la que hace el informe, tome, usted trae eso el lunes. O sea, no es eso. La secretaria, entonces, otra regidora, sí, entonces que haga los informes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, yo particularmente he tratado de que sea más las comisiones coordinadas por mujeres. O sea, ahí funciona como si los hombres guían y ellas hacen. Exactamente. Ellos son los que saben y ellas las que obedecen. Es un poco eso. Así estaba funcionando. Para mí, creo que los partidos políticos tienen una gran deuda con sus representantes en los consejos municipales, porque muchas veces, inclusive, nos toca a nosotros defendernos de cuenta propia, ¿verdad?, de demandas y otros riesgos, ¿verdad? Y casi nunca encuentra en un partido político un respaldo verdadero, ¿verdad? Porque aunque realmente el partido lo llevó a uno ahí, uno está representando al partido, y si lo quiere hacer bien, tiene que armarse de valor, ¿verdad?, para hacerlo. Entonces me parece, yo no sé cómo son los otros partidos, pero creo que algunos partidos quedan debiendo, ¿verdad?, con ese apoyo que le deben dar a las personas que están en su representación ahí en los consejos municipales. Sí, en general ese apoyo, pero además sobre el tema del acoso político en los partidos no es algo que esté contemplado, ni regulado, ni...
creo que estaba como entre más escondidito esté mejor, ¿verdad? Como que no se habla de, como sí. si no existiera, porque no es conveniente, ¿verdad? Dios libre, ¿cómo acoso? No es conveniente, ¿verdad? Qué vergüenza, mi partido eso no pasa. Entonces creo que se tiene ahí como escondidito, cuando en realidad es algo real, ¿verdad? ¿Y cómo serían las, perdón, Carmen, cómo serían las personas que tienen que resolver eso? O sea, ¿cómo son ellas? Si tienen esa misma práctica, ¿verdad? Eso también, ¿verdad? Entonces por eso es mejor esconderlo y no hablar de eso. Claro. Dice María Los de Atillo, ¿qué le dirían las invitadas a otras mujeres que tal vez quieran participar más en estos espacios políticos municipales, pero no se animan precisamente por el acoso que tanto se da? ¿Cómo animarlas? Animarnos, dice María Los. Eso está muy interesante. La ley no hace distinción de que los hombres pueden hacer esto y las mujeres esto. Entonces, ¿por qué lo tenemos que hacer nosotras, verdad? Entonces, tenemos todos los derechos de participar. Esa es la palabra mágica, es empoderamiento. Tenemos que empoderarnos, estar ahí. Yo puedo coordinar una comisión, yo puedo, o sea, hace poco en mi consejo municipal renunció un señor regidor y entró una señora. Inmediatamente la señora se integró a comisiones y ahí nomasito estaba coordinando dos, tres comisiones, se le enseñan a hacer informes y ya va sobre ruedas, ¿verdad? Y es una mujer. Cualquiera hubiera dicho, no pongamos a esa porque no sabe nada. No, señor, ella es capaz de hacerlo. ¿Están más capacitados los hombres que las mujeres? Yo pienso que no. No, estamos en igualdad. Que no. El que quiere aprender y salir adelante, es muy importante, pienso yo, que en los consejos hayan diferentes preparaciones, ¿verdad? Gente preparada en todos los ámbitos, en lo legal, en lo económico. Pero yo sí, refiriéndome a lo anterior, yo sí le quisiera mandar un mensaje a todas las mujeres, a todas. Las mujeres, jóvenes, adultas mayores, amas de casa, personas con alguna discapacidad, a todas las mujeres, porque la política no puede ser de un solo grupo, no, la política tiene que ser para todas las mujeres, todas, anímense, empodérense, y ahí en el camino se aprende, si se llenan, ¿verdad?, de ese valor que se necesita, pero hay que sacar a los políticos trasnochados y entrar, la mujer es muy responsable, la mujer hace la diferencia, aunque no se la reconozcan, pero la hace. ¿Será por eso que están acosadas? Tal vez por eso, que sí, por supuesto. Es posible, ¿verdad? Que hay que invisibilizar, ¿verdad? A esa mujer ahí que está haciendo demasiado. Bueno, es una lucha de poder, ¿verdad? Las mujeres han llegado a estos puestos gracias inicialmente por las cuotas y ya más adelante por la paridad, ¿verdad? En las papeletas. Eso ha significado que si antes eran 5 en un consejo municipal, ahora hay 3 y 2, ¿verdad? Sí. O sea, hay por lo menos dos puestos que ya no son hombres, ¿verdad? Sí. También, pero no, el hecho es, no es que lleguen mujeres por llegar tampoco, eso, ¿verdad? Hay mujeres que, la idea es que la mujer sobresalga, ¿verdad? Que tenga un sello propio, ¿verdad? Porque los hombres han llegado por llegar, sin sello propio, nada más por ser hombres. Bueno. Sí, han tenido como horas. En el 2010 todavía creo que no existía la alternabilidad, todavía en las papeletas, ¿verdad? Entonces era muy común de que los propietarios eran hombres y la suplente, la mujer, ¿verdad? Entonces hay que meter... Y qué fea la expresión, a veces no he escuchado, a esa vieja de relleno, de ni modo, no tenemos opción, hay que meterla, ¿verdad? De alguna forma tenía que entrar, y no se trata de eso. Dice Luisa de Sabanilla, pregunta si existe algún tipo de propuestas o acciones que conozcan que permitan atacar o parar el acoso, el desprecio, la subordinación de las mujeres en puestos como estos. ¿Hay algo en las municipalidades que hayan...? Bueno, hay en la mayoría de las municipalidades hay una oficina de la mujer que... Voy a dejarlo ahí con el nombre, Oficina de la Mujer, pero realmente no hay una, nosotros en una ocasión especial acudimos al INAMO y entramos y salimos igual, o sea, no se nos dio, nos remitieron a otra oficina y eso fue todo. Entonces yo creo que ni en las municipalidades, ni tampoco en algunas instituciones, ¿verdad? O por lo menos los trámites son tan estos que son engorrosos, ¿verdad? Hay que implementar en la municipalidad las políticas de género, ¿verdad? En realidad todas las municipalidades deben tenerlas, ¿verdad? Y son dictadas desde el Consejo Municipal, esas políticas, ¿verdad? Sin embargo, a veces se queda debiendo en ese tema. Bien, vamos de nuevo a una pausa y continuaremos en un momento con el programa.
Continuamos conversando sobre el acoso político, reto para las mujeres municipalistas. Dice Luis de Montedioca, felicita a las señoras que están de invitadas y pregunta a doña Carmen, ¿cuánto tiempo considera usted que un regidor debe dedicar a una labor efectiva en la municipalidad? Bueno, yo le diría a don Luis que gracias por estar tan atento, pero le diría que el que sea necesario, porque para una regidora es responsable el que sea necesario. Por ejemplo, le puedo comentar que los lunes en una comisión se pueden durar 2 o 3 horas promedio en una comisión delicada, ¿verdad? Como también se puede durar 1 hora, como también se puede trabajar en horas que no son, ¿verdad?, de estar los días lunes, en el caso de nosotros que sesionamos. Pero para mí, para una buena regidora, el que sea necesario, y cuando sea necesario, y a la hora que sea necesario, porque nosotros hemos tenido que salir a firmar documentos que urgen a cualquier hora, hemos tenido que ir a un juzgado a defendernos a cualquier hora, entonces el tiempo no lo puedo medir. ¿Cuánto tiempo destinan para su labor, semanal o diaria, aproximadamente? Bueno, actualmente yo estoy a tiempo completo en la municipalidad. En algún momento se me cuestionó eso, ¿qué hacía yo todo el día en la municipalidad? O sea, hay mucho que hacer, un consejo tiene mucho que hacer. Más si se coordina tantas comisiones y tiene que hacer tantos informes. Porque no tienen horario. Porque no tenemos horario, sí. Entonces, ¿qué hacía yo tanto? Pero es que a mí no me parece que Cris esté tanto tiempo en la municipalidad. Ya, qué pena. O sea, ni mi esposo me dice, porque estás todo el día ahí metida, me va a venir a decir otro de afuera. Por Dios, o sea, no. Yo estoy ahí cuando tengo que estar. Sí, porque el horario sería las sesiones. Sí. En buena teoría serían sesiones, pero ya faltan las comisiones. Las comisiones. Por ejemplo, si estás en 6 comisiones. Multiplica las 6 comisiones por ese tiempo que estoy diciendo. Hay comisiones muy cortitas de una hora que no demandan tanto, pero demandan investigación. Hay que salir a investigar, hay que ir a la Contraloría, hay que ir a DIFAN. Entonces, todos esos tiempos. Y aparte de eso, en caso de ustedes, labores domésticas, que no, por lo general los hombres no tienen, ¿verdad? Dice Alejandra Coronado, ¿creen las invitadas que hace falta meter estos temas de participación política en las clases de cívica de las escuelas o colegios? Darles un impulso desde ahí. Por supuesto. Sería genial, ¿verdad? Sería excelente. Que implementara. Eso sí, es una excelente idea. Dice Noemí de San José, una de las panelistas aconseja que se empoderen las mujeres y participen aún con poco conocimiento del teje y maneje municipal. ¿Qué pasa si esa persona, por falta de conocimiento, incurre en una falta que hasta podría ser grave? ¿Cómo podría responder y salir de una situación difícil? En estos puestos no se puede alegar ignorancia, se puede incurrir en un delito por desconocimiento. ¿Quién defiende a esa persona en este caso? Me parece que usted tiene bastante experiencia. Sí, me parece, sí, porque ya he ido a defenderme varias veces, gracias a Dios siempre he salido bien, pero les puedo decir que todo consejo municipal tiene un asesor legal contratado. Esa es una plaza, ¿verdad?, de confianza para el Consejo Municipal. El asesor legal está presente en la comisión, en las comisiones que son más delicadas, donde se toman decisiones y votos de mucha trascendencia. Entonces, tampoco, para que no se asusten, que siempre se mantengan con el interés de participar en la política. Pero tenemos una asesoría legal, ¿verdad?, a disposición de nosotros, ¿verdad?, en este caso de la Comisión de Jurídicos o de Hacienda, ¿verdad?, que son las que tienen los temas más comprometedores, y el asesor tiene la obligación, esa, para eso es contratado, para que nos asesore para cómo emitir un voto. Sí, no es que tampoco es que estamos solas, ¿verdad? O sea, igual que Carmen, ¿verdad?, tenemos ahí el asesor legal. Nosotros estuvimos en Coronado 4 años sin asesor legal. Y gracias a Dios tenemos un compañero ahí que también ya estaba terminando su carrera de Derecho, ¿verdad?, y nos ayudaba muchísimo. Es diferente al asesor o asesora que tenga la alcaldía. Es diferente, es otro. Dice Ángela Desamparados, ¿qué puede hacer la mujer con miras a las elecciones de 2016 para irse empoderando y participar en estas elecciones municipales? ¿Qué pueden hacer dentro del partido? Yo, perdón, sí, Cristia, sí, sí. Es que me apasiona tanto eso. En este momento les diría que ya se metan a pelear puestos, pero que no se conformen con ser relleno, porque en este momento yo conozco, voy a mencionar el cantón y otros más para no ser tan, y todos los candidatos que van para las alcaldías son hombres. Las mujeres es la vicealcaldesa. No, todo lo contrario, métanse y peleen por los cargos para ser alcaldesas. Porque entonces de relleno y relleno y relleno, como que no, como que ya tiene que haber, ¿verdad?, algo ya diferente, ¿verdad? Entonces, no, que se metan, es más, ya deberían estar hace muchos años, ¿verdad?, participando. Y es que también las mujeres somos muy estudiosas, o sea, las mujeres, lo que usted le da a la mujer,
lo lee, ¿verdad? Y todo, tal vez otras personas llegarán a decirme, dame un resumen de lo que es eso, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que hay que demostrar, ¿verdad? De esa capacidad, que somos capaces, entonces hay que demostrar esa capacidad, empezar a instruirse, empezar a leerse el código municipal y llegar y decir, no, yo tengo también los conocimientos, pero tampoco vamos a llegar a ser víctimas, bueno, ay, no, yo soy mujer y todo, demostremos que somos capaces de... Y no tengamos miedo. Dice televidente, para felicitarlas por el programa, ¿qué proyectos tienen a nivel municipal para el próximo año en favor de las mujeres? ¿Qué piensan de las personas que se reeligen y reeligen y no dan espacio a otras personas? Felicitaciones por el programa, sigan con estos temas. Bueno, yo pienso que para el año entrante, primero que todo, en agosto es presentado el presupuesto municipal para el 2016. No sabemos la propuesta, ninguna de nosotros sabe la propuesta del señor alcalde, ¿verdad? Que nos presente en agosto y que tenemos tiempo para... aprobar en septiembre para el 2016. Nosotros podemos tener proyectos, pero en realidad el presupuesto lo presenta el señor alcalde. Vamos a ver qué viene para el año entrante y cómo dar un poquito, ya que hemos sido aquí un poquito acuciosas en decirle a las mujeres que participen, cómo hacer, ¿verdad?, que se implemente algún programa para las mujeres. Y lo otro, lo último era Marta. No, felicitaria. Ah, y le puedo decir que si una mujer se reelige, especialmente la mujer, que me parece que por ahí es porque la gente cree en ella, porque usted se reelige porque los votos los tiene. Si no, si no le crea, digamos, si la gente no cree en usted, no se reelige, ¿verdad? Exactamente. Si te reelegís es porque la gente confía en la persona, ¿verdad? Entonces ahí habría que ver. También hay gente que como que hace eso como un estilo de... Sí. Ah, no, no, sí, no. Hay que depender, y como decía Carmen, en los presupuestos municipales, por ejemplo, en las áreas sociales de la municipalidad, sí, ¿verdad? A veces se ve el área social de la municipalidad, y está hablando a nivel de administración municipal como un gasto, ¿verdad? Y no como un servicio que se le puede dar a la comunidad. Sí. Entonces esa área social hace un presupuesto y es muy fácil llegar a recortarlo, ¿no? Porque ustedes no generan, pero no se trata de eso, ¿verdad? Es de un servicio, somos gobierno local y deberíamos tener una visión más integral de, hacia la comunidad. Entonces es defender todos esos presupuestos que sean más justos, de participación justa, ¿verdad? Para todos. Perfecto. Les agradezco mucho su participación. Seguiremos adelante. Que quede claro que hay un llamado de ellas con esta experiencia a que más y más mujeres participen en los puestos en primeros lugares. Muchas gracias.